todos y bienvenidos. La NBA aquí, en 2K Sports. Soy Sixto Miguel Serrano y conmigo están Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Tenemos a los Lakers de Los Ángeles y los Bulls de Chicago. Tenemos un momento para ver los quintetos que saldrán a la pista en poco tiempo. Antes de que el partido comience, ¿qué os parecen estos Bulls? Sabe bien que deberían ganar este partido. Son claramente mejores en algunos aspectos. Si hoy pierden, van a dejar pasar una buena oportunidad de sumar victoria. Sí, este partido es quizá un arma de doble filo porque pueden relajarse. De todos modos, no creo que pase. Ya han demostrado que suelen salir con la mayor intensidad posible. Cuentan con
máxima diferencia. Balón desplazado. Aquí tenemos a Snell. El tiro sale largo, pero entra. Otra posesión en la que se ha lucido moviendo el balón hasta conseguir un buen tiro. Ha sido una constante hasta el momento. Funciona bien en conjunto. El número de asistencias da fe de ello. Aquí está Nash. Busca su primera canasta del partido. Siempre son arriesgados. Han tenido suerte de que la defensa no lo atrapara. Ambos equipos van a hacer cambios. Canasta de Snell. Me gusta su fluidez ofensiva. Es justo lo que estaba pensando. Mueven bien el balón en busca del tirador desmarcado. Gran parte de sus canastas proceden de asistencia. Segundo cuarto, ya se ha consumido un minuto y medio. Posición exterior para Young. Y será canasta de Johnson. La defensa no existió. No puedes dejar solo a un tirador tan bueno. Lo tienen todo bajo control. Les está saliendo todo lo que intentan. Balón robado por Hill. Posición exterior para Lin. El balón le llega a Boozer. Al interior. Hill. Gran pase para la bandeja. Su primer cuarto fue horroroso en ataque, pero en este segundo cuarto le están dando la vuelta a la tortilla. Bueno, quizás eso sea exagerar un poco. Digamos que están bastante mejor. Desde luego era difícil empeorar aquello. Están siendo mucho mejores en ataque, tomando las decisiones correctas y anotando los tiros. Sí, en general están jugando bastante bien. Son duros e inteligentes. Uno para uno. Empezará a jugar con la presión añadida que supone el marcador en contra. Se están comenzando a distanciar. Si siguen así, el partido no tardará en decidirse. Buena. Parece que han mejorado en ataque, Jorge. Sí, se les ve con más seguridad, Anthony. Están intentando remontar. 5 segundos entre los relojes de posesión y de partido. Ataque rápido. Por esto hay que ser agresivo siempre que tengas ocasión. Y lleva la defensa contra pie. Arriba. Volvemos justo después de...
Sin duda, Jorge, está canalizando los ataques de su equipo. Penetración de Kobe. La defensa es un queso gruyere, está llena de agujeros. Están encontrando espacios en la pintura. Ya llevan cuatro canastas seguidas en la zona. Deberían tener en cuenta que muy pocos jugadores de la NBA fallan desde tan cerca. El balón le llega a Boozer. Lin. La juega Hill. Le toca defender a Rose. Logró acercarse, pero la presión de la defensa forzó el fallo. Sí, puntearon bien el tiro. Era casi imposible anotarlo. Gasol. Otra vez Chicago. Por ahora el tiro de media distancia les está funcionando muy bien. Mira esta estadística. 6 de sus 10 últimos puntos son desde media distancia. Están destrozando la defensa con sus suspensiones. Boozer. Le defiende Gibson. Vaya Boozer. Tiene el balón Gibson. Gasol penetra. Otra vez Chicago. Está jugando bien. Con bastante acierto en el tiro. No ha fallado muchos. Y le toca a los Lakers. Los Lakers piden tiempo muerto. Ajuste rápido los Lakers. Parece que los Lakers conservarán la posesión. Intentó cortar el pase. No pudo controlar el balón, pero sigue siendo una buena acción defensiva. Acabamos de superar el primer minuto y medio del tercer cuarto. Randle. Hace el mate en carrera. Encontró un pasillo y llegó hasta el aro. Más que pasillo, es una avenida. Y tanto, no ha sido la mejor acción defensiva del partido. Rose en ataque. Están bastante más acertados que ellos. Adentro. Randolph. Y la asistencia de Kobe acaba en canasta. Han encajado 10 puntos seguidos en la zona. Como no rectifiquen, les va a caer una buena. Deben defender más dentro, aunque sea a costa de dejar espacios en el perímetro. El balón le llega a Lin. Johnson. Y anota la bandeja después del pase adelantado. Magnífico movimiento de balón. Los están destrozando con sus pases. El pase tiene sentido. Los 10 últimos puntos han llegado de asistencia. ¿Cómo se juega el equipo? En la cara de un rival mucho más alto. Ha estado muy rápido con ese tiro. Cuando te mueves con el perímetro, la diferencia de altura no es tan importante. Randle con el balón. Posición exterior para Lin. Johnson. Fuera en la banda izquierda. Se lo han virlado. Asistencia. Los Lakers están sufriendo. Aquí tenemos a Kobe. No ha inaugurado aún su cuenta particular. De tres. No logra el objetivo. Segundos de posesión. Aquí tenemos a Shaker. Lanzamiento desde casi 6 metros. ¡Dele! La lucha en los tableros les ha permitido anotar el segundo tiro. Este equipo necesita reforzar su presencia interior. Están dejando muchos espacios en la zona. Y lo están pagando. Ya han encajado 5 canastas seguidas en la pintura. ¡Hacia atrás! ¡Canasta de Schnell! Hoy les salen pocas cosas. No están teniendo uno sus mejores días. Kobe por la derecha. Tira la bomba.
primeras posesiones del último cuarto. Ya ha pasado un minuto. McDermott llega para hacer el 2 contra 1. Aquí tenemos a Kelly. Le toca defender a Rose. Y el primero desde la línea entra. Y anota, así que convierte ambos tiros. Tiene el balón Mirotić. ¡Bomba va! Menuda vuelta se ha dado. Van a pitar pasos. Cambio importante en el quinteto de los Lakers. Demasiado fácil, Anthony. Sí, Jorge. Están imparables en la zona. Están atacando la sin piedad y la defensa no se ha resistido demasiado. ¡Entró! ¡Sí, sí! Es evidente que estos compañeros se conocen a la perfección. Posición exterior para Lin. Otra vez, Kobe Bryant. La defensa no ha estado muy atenta en esta jugada y este jugador no perdona bajo el aro. Aquí llega Rose. Vuelven a recuperarlo. McDermott se libra de la férrea defensa y anota la bandeja. No puedes dejar escapar esos rebotes. Sí, estos despistes a la hora de cerrar los rebotes siempre cuestan caros. Interior para Carlos. Dentro, vale la canasta. ¿Pero por qué no hicieron esto antes? Deberían haber jugado así desde el salto inicial. Lo que siempre se dice, es poco y tarde, pero al menos ya tienen algo que analizar de cara al siguiente partido. Otra puñalada, y creo que esta ya es fatal. Eso es, han cerrado el partido de forma convincente. Esto ya está acabado. Kobe en el perímetro. ¡Sigue insistiendo! Rebote de los Bulls. Vamos a superar los 2 minutos y medio del último cuarto. Ya solo queda mirar cómo pasa el tiempo. Sí, esta vez no habrá final emocionante. No sé, Anthony, creo que ya es demasiado tarde. Sí, el partido ya está fuera de su alcance. ¡Dan Levy! ¡Madre mía, qué bárbaro! ¡Wow! Me encanta lo rápido que han echado a correr tras el robo. No hay que perder el tiempo tras las pérdidas de balón. Y aquí tenemos a los Lakers. Su mayor ventaja en cesta. Están dominando de cabo a rabo. Están siendo muy completos, lo que les permite seguir sumando puntos. Kobe penetra. Usa el tablero para anotar la bandeja. Sabe cuál es su papel en el equipo y lo acepta. Es una referencia en ataque. Ya hemos dejado atrás alrededor de 3 minutos del último cuarto. Desde muy lejos. No va. Y Chicago se lleva el partido por una diferencia sustancial. No hay mucho que criticar en este partido, Anthony. No solo han salido a jugar.